¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es jueves 2 de julio, llegamos casi al final de nuestra semana informativa y lo hacemos como siempre repasando antes de nada las noticias del día en titulares. Baja el paro en Manzanares a índices previos al COVID-19. Se sitúa por debajo de la media de la región y trabaja en la proyección empresarial y la creación de empleo para impulsar su economía. El Gran Teatro ofrecerá cine semanal con máxima calidad de imagen y sonido. Ya se ha instalado el nuevo equipamiento gracias a una subvención tramitada desde la Asociación Alto Guadiana Mancha. La Diputación destina a los ayuntamientos 525.000 euros para que nadie de la provincia que lo merezca se quede sin el ingreso mínimo vital. Pedro Contreras es el nuevo presidente del Humble Femenino Manzanares. El club afronta la próxima temporada con ambición y con el sueño de ascender a División Honor Plata, porque Manzanares se merece tener un equipo en esta categoría. El Circuito de Carreras organiza una charla virtual sobre podología y medicina deportiva. Pues tal y como les hemos adelantado en titulares, hoy se han dado a conocer los datos de desempleo del mes de junio con buenos índices para Manzanares. Baja el paro a índices previos a la COVID-19 y además se sitúa por debajo de la media de la región y de localidades similares a la provincia. Además, la recuperación económica de la ciudad pasa por la proyección empresarial y la creación de empleo. Manzanares cierra el mes de junio con 151 personas desempleadas menos con respecto al mes anterior una bajada muy significativa para la ciudad que afronta la recuperación con muy buenas expectativas, como ya adelantara el alcalde de la ciudad, Julián Nieva, durante la presentación de la Feria Nacional del Campo. El alcalde mostró su confianza en que Manzanares tiene todas las posibilidades para que seamos los primeros en la recuperación económica y tan solo un día después esa frase, que pudiera parecer una frase hecha, se confirma. Y se confirma porque Manzanares tiene enormes fortalezas. En primer lugar, un tejido empresarial fuerte, dinámico. En segundo lugar, una localización geográfica excepcional, la envidia de cualquier municipio. Y, en tercer lugar, unas administraciones públicas comprometidas en el crecimiento económico y de empleo. En definitiva, estos tres factores, el esfuerzo colectivo de todos, nos ha llevado a ser líderes en recuperación económica y de empleo a nivel provincial en el mes de junio. En mayo la cifra ascendía a los 1.737 desempleados y desempleadas, mientras que junio se cierra con 1.586 personas en desempleo, datos que están incluso por debajo de los datos registrados antes del inicio de la crisis sanitaria de la COVID-19. Tenemos 151 desempleados menos que en el mes de mayo. Si en mayo teníamos 1.737 desempleados, en junio hemos cerrado el mes con 1.586. Insistimos. 151 desempleados menos en tan solo un mes. Fíjense, si en marzo teníamos 1.671 desempleados, lo que representa el 17,8%, ahora tenemos 1.586, lo que representa el 17,1%. Manzanares destaca positivamente comparada con otras poblaciones de similares características, ya que alcázar de San Juan tiene un 18,8% de tasa de desempleo, Valdepeñas un 20,7%, La Solana 21,6%, Miguel Turra 21,9% y Deimiel un 24,4%. Y además podemos destacar que también somos referencia a nivel regional, porque estamos un punto porcentual menos en relación a la tasa de desempleo de Castilla-La Mancha, que es del 18,1%. Pese al optimismo de los datos, el equipo de gobierno asegura que sigue trabajando con más fuerza. No son buenos datos que no nos hacen confiarnos, que lo que nos hacen es trabajar con más ahínco si cabe. Y además, sabiendo que la proyección de Manzanares es imparable. Este equipo de gobierno trabaja en dos líneas. Por un lado, trabajamos en el desarrollo empresarial, porque sabemos que son las empresas las que generan y deben generar tanto riqueza como empleo. Y ahí tenemos dos extraordinarias noticias. Por un lado, la implantación de las, plata, de las, plan, de las plantas fotovoltaicas, que en Manzanares son ya una realidad. Y en segundo lugar... Eh, las buenas noticias que nos vienen desde SEPES, que ya eh, se ha decidido eh, iniciar ese proyecto de ampliación de SEPES para contar con más suelo industrial a disposición de las empresas. Y en segundo lugar, trabajamos eh, para hacer políticas activas de empleo a favor de las personas que más lo necesitan. Cabe destacar que en estos momentos ya están contratadas las 85 personas del Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real. Y se ha aprobado la elaboración de un Plan de Empleo Municipal en el último pleno, para el que se destinará medio millón de euros para dar una oportunidad laboral a 100 personas durante tres meses. El Gran Teatro de Manzanares será también. Un gran cine tras el verano. Gracias a una subvención tramitada desde la Asociación Alto Guadiana Mancha, se ha instalado un moderno equipamiento que convertirá cada proyección en toda una experiencia con máxima calidad de imagen y sonido envolvente. Una vez finalizada la instalación del nuevo equipo de cine con el que se ha dotado al gran teatro, en la que ha trabajado coordinadamente personal municipal de diferentes áreas, los concejales de Obras y de Cultura, Isabel Díaz Benito y Candy Sevilla respectivamente, comprobaron las extraordinarias condiciones en las que ha quedado el auditorio manzanareño para ofrecer proyecciones cinematográficas. Una prueba de excelencia, con un sonido magnífico, con una pantalla magnífica y con una imagen... Es peluznante, yo creo que está al nivel de los mejores cines nacionales. Tenemos una pantalla impresionante de 12 metros por 5, una pantalla alucinante. Cualquiera que venga al Gran Teatro lo va a poder comprobar. Luego tenemos unos altavoces, tenemos dos, pare, dos tipos de altavoces: el altavoz eh, espacial digamos, y el frontal. Y tenemos más de 7.000 vatios de sonido en una calidad excepcional. Y luego tenemos una máquina de cine con más, con casi 20.000 lúmenes de potencia, que es una máquina. Pionera en España, estamos al, en el top del servicio de cine. Los equipos instalados están formados por una pantalla de 12 metros de largo por 5 de alto, un proyector de 18.300 lúmenes, 5.600 vatios de sonido en pantalla con 5 altavoces y 2.000 vatios de sonido SURAM con 16 altavoces panorámicos para sonido envolvente Dolby 7.1, preparado también para el nuevo sistema Dolby Atmos. Además, está conectado al sistema que el Gran Teatro posee para que las personas con discapacidad auditiva puedan oír la proyección a través de sus audífonos en posición T. El equipo permite una inteligibilidad óptima del sonido de las películas desde cualquier punto de la platea y del anfiteatro. La pantalla de gran formato, que cubre toda la embocadura del escenario, permite un visionado cinematográfico extraordinario desde cualquier ángulo del Gran Teatro, por lo que la envoltura audiovisual está garantizada. La previsión del gobierno municipal es que tras la temporada de cine de verano, que comienza este viernes en el Centro Cultural Ciega de Manzanares, en septiembre se instauren proyecciones semanales en el Gran Teatro. Inicialmente se plantea para los jueves. Los fines de semana continuarían las proyecciones en la Casa de Cultura. Seguramente sean los jueves, está queda por decidir, por decidir, pero como quizá jueves cine o algo parecido. Lógicamente también el, el cine en la Casa Cultura se va a seguir proyectando en fines de semana, porque lógicamente la actividad, otras actividades que tiene el Gran Teatro, son incompatibles con poner más cine en, semanalmente. Entonces sería un cine, una apuesta eh, semanal en el Gran Teatro y luego, lógicamente, los fines de semana para la actividad teatral, eh, de danza, baile, etcétera, asociativo que tiene ya el Gran Teatro de por sí. El objetivo del área de cultura es que al cine del Gran Teatro lleguen películas recién estrenadas en las salas comerciales para disfrutarlas en condiciones excepcionales de imagen y sonido, sin tener que salir de Manzanares. Lo que vamos a intentar va a ser que películas de estreno podamos traerlas al Gran Teatro con dos, tres semanas recién estrenadas en salas comerciales, para que bueno, pues la gente lo sepa, se anunciará debidamente y intentar evitar por lo menos el desplazamiento a otros cines de la provincia, puesto que en cuestión de dos semanas o tres semanas a lo sumo puedan ver el estreno en las condiciones ideales y magníficas que va a tener tanto en sonido como en imagen el Gran Teatro. El mayor aforo del Gran Teatro, con 700 localidades permitirá ubicar al público con el distanciamiento suficiente en función de las recomendaciones sanitarias que haya en ese momento. Por ello, a través del sistema de televenta de Global Entradas, se repartirá a los espectadores por grupos de convivientes, tal y como se hará en el cine de verano. Pues aquí también el Gran Teatro se establecerá eh, inicialmente con Global Caja, que es la que vende las entradas, una plataforma que nos permita ubicar en las eh, sillas del de Gran Teatro por grupos de convivientes, podamos ubicar, eh, pues no sé, para individuales, dobles, triples, cuádruples, quíntuples, y así aprovechar eh, el máximo aforo de, los, de las 700 localidades que tenemos en el Gran Teatro, siempre que las condiciones sanitarias sigan así y que se pueda retomar, retomar la actividad como nosotros tenemos previsto. Esta instalación cinematográfica en el Gran Teatro ha sido subvencionada con fondos europeos el Líder a través de la Asociación Alto Guadiana Mancha, en cuya junta directiva está representado el Ayuntamiento de Manzanares por Isabel Díaz Benito. Hemos acudido a esta línea de ayuda y con una inversión inicial de más de 70.000 euros hemos conseguido para el Ayuntamiento de Manzanares una ayuda de 50.000 euros. Entonces, toda la infraestructura, pues hemos conseguido esos 50.000 euros para el pago de, la, de esta instalación. El Ayuntamiento de Manzanares pretende acogerse a nuevas líneas de ayudas en la próxima convocatoria que realizará Alto Guadiana Mancha con el fin de adquirir una máquina de limpieza con vapor de agua. Que va a eliminar grafitis, chicles, hierbas y limpieza solamente con vapor de agua. O sea, una máquina totalmente ecológica y de cuyo valor prácticamente el 80% prácticamente nos lo va a subvencionar el Alto Guadiana Mancha. Y la Diputación de Ciudad Real destina a los ayuntamientos hasta 525.000 euros para que nadie de la provincia que lo merezca se quede sin el ingreso mínimo vital. Se enmarca en el plan Ciudad Real Activa y se hará a través de una convocatoria que se ha publicado hoy mismo en el Boletín Oficial de la provincia por la que los ayuntamientos podrán incluso contratar personal adicional de servicios sociales. La Diputación de Ciudad Real ha hecho pública hoy una convocatoria dotada con 525.000 euros para que los ayuntamientos de la provincia puedan, entre otras gestiones y actuaciones, tramitar el ingreso mínimo vital, facilitando así a las personas y familias de la provincia que más lo necesitan el acceso a esta ayuda incuestionable en términos de derecho y solidaridad, en palabras del presidente de la institución, José Manuel Caballero. El Gobierno de España ha puesto en marcha esta iniciativa para que los ciudadanos más vulnerables no se queden atrás en la crisis económica que ha ocasionado en nuestro país la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Mañana, en el Boletín Oficial de la Provincia, va a salir una convocatoria de esta Diputación por importe de 525.000 euros dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia y a las tres EATIN. Por tanto, a las 105 entidades municipales de la provincia de Ciudad Real para que eh, puedan reforzar los servicios sociales con contrataciones de profesionales que se dediquen a gestionar el ingreso mínimo vital en todos y cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Se trata, según ha explicado Caballero, que nadie que cumpla los requisitos en la provincia de Ciudad Real se quede fuera, de ahí que se considere de vital importancia la intervención de los servicios sociales de todos los pueblos y a Así como la de los técnicos de la seguridad social. De ahí la presencia en las jornadas técnico-formativas que se han desarrollado en el Palacio Provincial con la directora provincial y del subdirector, Paula Mellado y Jesús Mojón, respectivamente. Todos ellos y la vicepresidenta de Atención a las Personas, Noelia Serrano, han intervenido ante un centenar de alcaldes, concejales y trabajadores de servicios sociales, aunque por razones de seguridad, de manera presencial, han asistido una treintena de ellos y el resto por videoconferencia. El objeto de la convocatoria, que se enmarca en el Plan Ciudad Real Activa, es que los consistorios puedan realizar contrataciones hasta el próximo 15 de diciembre para reforzar sus servicios sociales, desde donde se solicita el ingreso mínimo vital de los vecinos y vecinas que cumplen los requisitos para percibirlo. Caballero ha calificado de muy importante la colaboración de la Seguridad Social, que ya ha detectado la existencia de casi 2.000 ciudadanos en la provincia como potenciales beneficiarios y de los ayuntamientos. Se trata de que hallen el apoyo, el soporte y el acompañamiento que es necesario para que no dejen pasar la oportunidad de mejorar sus vidas. A este respecto, Caballero ha recordado que nuestro territorio es uno de los más avanzados de España en la implantación de puntos de inclusión digital. Gracias a la intervención de la Diputación funcionan más de 500 y numerosos ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Manzanares, disponen de personal de apoyo para orientar a los vecinos y vecinas cuando realizan gestiones administrativas online. Además, tienen la autorización para expedir certificados digitales, por lo que constituye una ventaja a la hora de solicitar el ingreso mínimo vital, porque no tienen que hacer desplazamientos, contribuyendo también a lograr una provincia más sostenible. En su doble condición de político y de trabajador social, Caballero ha otorgado una valía capital a que las ayudas estatales del ingreso mínimo vital se gestionen con celeridad y profesionalidad, para que no quede ningún posible beneficiario sin cubrir, ya que de ello dependerá que muchas familias y sus descendientes vivan en condiciones dignas y con mayor seguridad en el futuro. Del mismo modo, se pueden encargar de captar posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital y de realizar las correspondientes tramitaciones, aunque la convocatoria tendrá un carácter abierto para que los recursos se puedan dedicar, si el ayuntamiento lo estima conveniente, a formalizar un contrato de refuerzo a la ayuda a domicilio o para complementar otros programas de apoyo ya existentes o nuevos destinados a mayores u otros colectivos vulnerables. La imposibilidad de impartir formaciones presenciales como consecuencia de la COVID-19 ha favorecido que las cámaras de comercio de toda España promuevan y refuercen la formación online a través del Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo, el PICE, con el objetivo de ayudar a los jóvenes en el proceso de inserción laboral y autoempleo. La crisis sanitaria llevó a la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha a dar por concluida la temporada 2019-2020 en las competiciones que organiza, quedando sin campeones y sin ascensos ni descensos. Esta decisión fue recibida con bastante recelo por el Handball Femenino Manzanares, cuyos equipos juvenil y senior lideraban las clasificaciones de sus ligas antes de la suspensión. Una vez digerido el chasco, el club se ha puesto manos a la obra a preparar la próxima temporada, que afrontará con Pedro Contreras como nuevo presidente. Fue una de las decisiones que se tomaron en la Asamblea General celebrada el pasado 19 de junio, en cuyo orden del día también figuraba la aprobación de las cuentas de la pasada temporada y del presupuesto para la nueva. Los socios decidieron no convocar elecciones, para que los miembros que formaban parte de la Junta Directiva continuaran al frente del club modificando sus cargos. Era una asamblea muy importante por eso, porque tras la dimisión de Azalea, pues teníamos dos posibilidades, o convocar elecciones con todo lo que se oye Y la otra era pues continuar los otros dos años que nos quedan cambiando un poco los cargos de la, de la misma de la misma Junta Directiva. Se votó y por unanimidad salió que siguiéramos los que estábamos. La verdad es que ellos están contentos y yo con ellos porque tengo gente muy trabajadora y cada uno tiene su parcela y la verdad es que muy bien y en familias y la verdad es que somos una familia. Además de Pedro Contreras como presidente, la nueva junta directiva del Handbol femenino Manzanares para los dos próximos años está formada por Ana Belén Jiménez como vicepresidenta, Francisco Javier Marchán como secretario. Alfonso Maeso como tesorero y Estefanía Marchán, Toñi Gijón, Yolanda Sánchez Carnerero y Marina del Rey como vocales. La confección de las plantillas de sus equipos federados es la máxima prioridad estos días para la Junta Directiva, que ya ha comenzado a anunciar las primeras renovaciones. Un esfuerzo encaminado a cumplir los objetivos marcados para la próxima temporada, que volverán a ser los mismos. Con el juvenil, pues intentar estar en, en las plazas de arriba. Este año lógicamente lo tendremos un poco más difícil porque hemos tenido algunas bajas, pero bueno, se intentará, las chicas tienen muchas ganas y yo creo que vamos a estar arriba. Con el de jugar una fase de ascenso es nuestra prioridad, porque creo que Manzanares se merece tener un equipo de balonmano femenino en plata, porque lo tienen otros pueblos más pequeños y, y aquí, aquí hay una gran afición al balonmano y yo creo que Manzanares se merece estar en plata. A día de hoy no está claro cuándo se producirá el regreso de la competición. Aunque la Liga Asoval ha anunciado que volverá en septiembre, está por ver qué sucederá con las competiciones territoriales. Máxime, cuando la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha está pendiente de celebrar elecciones para elegir a su nuevo presidente. La inscripción termina el 5, el día 5 termina la inscripción de equipo. Me imagino que a partir del 5 pues, sacarán calendarios. Sea en la fecha que sea, lo que está claro es que las jugadoras del Handbol Femenino Manzanares. Tienen muchas ganas de volver a coger un balón de balón mano. Las chicas están pues como locas por poder entrenar, por poder jugar y, y a ver qué pasa. Y el circuito de carreras organiza una charla virtual sobre podología y medicina deportiva. Se trata de la segunda conferencia virtual puesta en marcha por el circuito y correrá a cargo del podólogo y miembro de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, Víctor Triguero. La charla, que es gratuita, tendrá lugar el jueves 9 de julio a través de la plataforma digital Zoom. El Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real mantiene su apuesta por la formación de los atletas de la provincia y volverá a organizar una charla virtual gratuita y abierta a un máximo de 100 participantes. De este modo, todos los deportistas interesados podrán participar en esta nueva cita, que tendrá lugar a través de la plataforma digital Zoom el próximo jueves 9 de julio a las 7 de la tarde. La ponencia virtual correrá a cargo de Víctor Triguero, podólogo por la Universidad Complutense de Madrid, experto universitario en patología y ortopedia del miembro inferior, así como en podología deportiva y ecografía. Además, Triguero es miembro de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. El tema de su charla será La importancia de cuidar nuestros pies en la carrera popular, estudios de pisada, elegir la zapatilla adecuada. Un asunto de mucho interés entre todos los corredores por la importancia que supone para su salud. Esta charla online, como todas las que tiene previsto celebrar el circuito, tendrá lugar a través de la plataforma Zoom. La ponencia de 35 minutos de duración también contará con un turno de preguntas, por lo que los atletas podrán plantear al ponente las cuestiones que estimen oportunas en relación con el tema central de la misma. Estas preguntas también se podrán formular a la organización antes de la celebración de la charla utilizando el hashtag CharlasvirtualesCircuito a través de las redes sociales, mencionando siempre a los perfiles oficiales. El circuito de carreras sigue reforzando el vínculo con todos sus atletas y clubes y mantendrá estas iniciativas durante los próximos meses con el objetivo de potenciar su formación en asuntos de interés relacionados con el deporte. Por otra parte, el próximo sábado tendrá lugar una asamblea extraordinaria en la que se abordará con los socios y organizadores del circuito el futuro inmediato de la presente temporada. pues les animamos a todos ustedes a que participen en esa propuesta que nos llega desde el Circuito de Carreras Populares como alternativa a la suspensión de esas carreras que se están produciendo y entre las que se encontraba también nuestra Carrera Popular Ciudad de Manzanares. Llegamos así al final de estos servicios informativos, pero como siempre, antes de marcharnos, repasamos lo más destacado del día en titulares. Baja el paro en Manzanares a índices previos al COVID-19. Se sitúa por debajo de la media de la región y trabaja en la proyección empresarial y la creación de empleo para impulsar su economía. El Gran Teatro ofrecerá cine semanal con máxima calidad de imagen y sonido. Ya se ha instalado el nuevo equipamiento gracias a una subvención tramitada desde la Asociación Alto Guadiana Mancha. La Diputación destina a los ayuntamientos 525.000 euros para que nadie de la provincia que lo merezca se quede sin el ingreso mínimo vital. Pedro Contreras es el nuevo presidente del handball femenino Manzanares. El club afronta la próxima temporada con ambición y con el sueño de ascender a División Honor Plata, porque Manzanares se merece tener un equipo en esta categoría. El Circuito de Carreras organiza una charla virtual sobre podología y medicina deportiva. Ahora sí, les dejamos que disfruten con el resto de la programación de Manzanares 10 Televisión. Mañana les esperamos con nuestro resumen semanal en el que José Carlos Naranjo les resumirá toda la actualidad que ha habido en Manzanares, destacada en esta última semana. Nosotros, como no puede ser de otra manera, volvemos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde.